Bueno, pues muchas gracias, María, por estar aquí con nosotros y por haber apoyado el proyecto desde el primer momento, ¿no? Este es un proyecto de síntesis de muchas personas y mucha cooperación. Bueno, yo estoy en un momento trascendente de mi vida porque de lejos no veo sin gafas y de cerca no veo con gafas. Y sí, es una cosa singular, no me había ocurrido. Entonces, si me vais a hacer cosas raras en este breve tiempo que me vais a tener que aguantar, pues no es que me esté volviendo loco, a lo mejor también, sino simplemente es que no os veo, si no miro con gafas, si no veo, si no me quito las gafas. En fin, esto es una cosa, creo que tiene solución, pero no me apetece buscarla. Bueno, pues está bien, muchas gracias, porque organizar este proyecto es una labor compartida, sí, pero es una labor que tiene un elemento estructural básico, que sois los colegios. Si los centros educativos no hubierais entrado, si no hubiera habido una serie de lugares donde ensayar qué estamos haciendo, pues realmente todo esto que estamos diciendo probablemente no tendría ningún sentido. Cuando hace año y medio, dos años casi ya, nos pusimos a pensar en qué podíamos hacer con los fondos del Espacio Económico Europeo, fondos que tienen una componente social, una componente de integración y una componente de buscar un modelo más ético, más solidario y más constructivo en la sociedad, se pensó en trabajar en igualdad y se pensó trabajar en educación. ¿Por qué? Bueno, pues porque la construcción de la igualdad pasa por muchos caminos, pasa por muchos itinerarios, pero evidentemente si no trabajamos de la educación, pues probablemente poco podamos construir, ¿no? Mirad, estamos en una situación un poquito paradójica, ¿no? Es verdad que como país en el ámbito de la igualdad hemos avanzado extraordinariamente en las últimas décadas, es verdad que desde el punto de vista jurídico y normativo pues somos uno de los países más avanzados en materia legal, nuestras normas son entendidas como ejemplares y reconocidas a lo largo y ancho de todo el mundo, pero también es verdad que cuando comparamos lo que es la situación legal con la situación efectiva, pues todavía tenemos desgraciadamente mucho, mucho que decir y mucho, mucho que hablar, ¿no? Y eso nos deja un poco incómodas, ¿no? Porque no sabemos cómo seguir avanzando. Es decir, hemos cambiado las leyes, hemos lanzado documentos, hemos lanzado discursos, nuestros políticos y nuestras políticas, pues todas incorporan la igualdad en lo que dicen, lo que hacen, pero sin embargo luego después la realidad tozuda es que sigue habiendo enormes brechas de desigualdad en la sociedad española, ¿no? Es que en el ámbito del empleo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las relaciones sociales y la convivencia ciudadana, todavía tenemos mucho, mucho que avanzar. Y el problema es que no sabemos cómo avanzar, ¿no? El problema es que ahora ya no sabemos qué decir ni cómo tirar, porque tenemos que pasar de ese trabajo jurídico y legal a ese trabajo efectivo. Y la verdad es que los datos, bueno, pues aunque no hay que caer en la desesperación, pues sigue habiendo elementos muy duros. Ayer mismo la comisaria Viviane Reid decía que la brecha salarial entre mujeres y hombres en Europa en los últimos 3 años ha vuelto a aumentar, y en España en concreto ha vuelto a aumentar, y hemos retrocedido. A lo largo de estos 2 días pues hemos oído que los comportamientos machistas, la violencia de género, la discriminación en el ámbito de los jóvenes y adolescentes vuelve a aumentar, ¿no? Que nuestros jóvenes pues resulta que son mucho menos interiorizada la igualdad de lo que tenía, por ejemplo, nuestra generación, lo cual es una cosa ya hepatante. Después de trabajar 30 años en esto, resulta que tus hijos, tus hijas, pues no solamente no te han pasado por la derecha, por la izquierda, por el centro, sino que se han quedado ahí atrás. Bueno, esto está mal, ¿no? Y esto quiere decir que hay que seguir trabajando. Y por eso, cada vez que hacemos un plan, cada vez que hacemos un documento estratégico sobre políticas de igualdad, la educación está ahí, ¿no? La educación está ahí y cada vez tiene que estar más, porque o trabajamos desde la base en la educación, o si no, realmente no vamos a conseguir ir más allá de las normas y las leyes. Y esto estará mal, esto estará mal. Y está mal porque es que es un poco vergonzoso como sociedad desarrollada, progresista, adulta, solidaria, que haya elementos de desigualdad que afecten a la mitad de la población. Es un poquito vergonzoso, debería darnos vergüenza, ¿no? Es decir, la igualdad es un principio ético, todos y todas somos iguales ante la ley. Bueno, pues parece que no. La igualdad es una construcción social, no se puede construir un mundo mejor si no se integra a todas las personas que viven en esa sociedad, pues parece que no, ¿no? Y la igualdad además es un criterio económico, ¿no? Desperdiciar la mitad de la inteligencia de un país parece una cosa bastante temeraria, bastante kamikaze, pues parece que no. Y tanto desde el punto ético, como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista económico, pues aunque parezca mentira, todavía tenemos por ahí signos de oscuridad y tenemos una parte muy importante de lo mejor de nuestros conocimientos, de nuestras capacidades, de nuestro intelecto, de nuestras neuronas y de nuestras fuerzas, que no lo estamos aprovechando y nos quedamos tan
cómodos, tan cómodas, tan pensando que no pasa nada. Bueno, pues si pasa y pasa mucho, ¿no? Si pasa y pasa mucho. Bien. Pero claro, el proyecto plural es, en ese sentido, lo que trata es de reflexionar sobre cómo desde el ámbito educativo podemos tratar de avanzar un poquito en esto, tanto en la forma como en el fondo. Y a mí, en particular, me gusta más la forma que el fondo. Yo creo que el problema que tenemos, o las dificultades que tenemos para no avanzar en la igualdad, es un problema fundamentalmente de no haber interiorizado, de no haber rutinizado comportamientos igualitarios en la sociedad, ¿no? Y en cada uno de nosotros. Bueno, tenemos un modelo, tenemos un análisis, sois conejillos de India, estamos ensayando y estamos viendo a dónde queremos llegar. Lo que esperamos, lo que nos gustaría es construir un escenario metodológico. Un escenario metodológico que yo creo que tiene que ser más de procedimientos que de contenidos, porque los contenidos tienen que ser adecuados a cada sitio, a cada situación y a cada circunstancia. Lo que podemos probablemente estandarizar son los escenarios metodológicos, son los procedimientos. Pero necesitamos una herramienta que podamos generalizar y que podamos difundir y que podamos salir ahí a la calle y volcarla con absoluta normalidad y que sea entendida. Y que sea entendida y que permita poner a cada una de las personas de esta sociedad, a los hombres y a las mujeres, enfrente del espejo de la propia realidad y que se identifiquen. Necesitamos modelos sencillos, necesitamos modelos replicables, necesitamos modelos que se identifiquen, necesitamos modelos que se puedan generalizar desde la sencillez. Y ese es el reto en este caso. Es decir, vamos a ver si somos capaces, entre todas, de establecer una metodología que luego podamos difundir y que podamos incorporar a otros ámbitos, ¿no? Bueno, hay un principio de humildad en todo esto, no nos llega la ambición, no vamos a cambiar el mundo, no, porque además, bueno, tampoco se trata de eso, se trata de cambiar una pequeña cosa, ¿no? Si consiguiéramos al final del proceso, al final del plurales, tener ese escenario metodológico, tener esa semilla sembrada, tener esa especie de decalaje progresivo en mancha de aceite, de manera que en otros sitios las cosas funcionando, estaría mejor. No va a cambiar, la sociedad española no va a cambiar ni por una ley, ni por una norma, ni por un cambio de gobierno. La sociedad española va a cambiar cuando las conciencias individuales de cada una de las personas que las forman cambien y cuando una de esas personas decida dar un pequeño salto adelante. La sociedad española va a cambiar cuando no nos demos cuenta que esté cambiando. Si esperamos visibilizar el cambio, mal. Lo importante, el cambio se producirá cuando no lo veamos. Este es un proyecto concreto para un tiempo concreto. Tendremos que acabar a mediados del año 2015, las exigencias del programa, los amigos de Noruega así nos lo demandan. Vamos a, en consecuencia, a obligaros a trabajar con una cierta tensión, con una cierta rapidez. Procuraremos una cierta reciprocidad en esa tensión y en esa rapidez en las respuestas. Pero lo que esperamos es que el proyecto nos acabe así, que el proyecto acabe en un resultado políticamente consistente, un resultado además que podamos vincular a otros actores, ¿no? Y además, que no sea una singularidad puntual o un buen libro bonito para colocar en un estante, como tenemos tanto, sino que sea algo que anide en la cabeza de todas las que estáis ahí, que podéis sacarlo adelante, ¿no? Al final estamos buscando espacios para la integración. Desde esa humildad que nos caracteriza. Mirad, este mural que hay aquí no es casual, lo que pretendemos es una cosa similar. Es decir, eso que veis ahí es el fruto, una inflorescencia, un aquenio de una planta que es el Tarasacum del Leonis, que es la cosa más vulgar que hay por todo el mundo, ¿no? Diente de león, alguna lo conoceréis, la que sabéis de ciencias probablemente, ¿no? Bueno, esa planta se reproduce por esas cosas chiquititas que vuelan por el viento que se llaman aquenios, que tienen unos plumillas que se llaman vilanos, que permiten llegar a todas partes. Son absolutamente irrelevantes, pasan completamente desapercibidas, nadie las hace ni puñetero caso. Y sin embargo, desde esa debilidad de una planta que cuando la pisa se rompe, ha logrado estar en todo el mundo, por todas partes y en todas las situaciones. Bueno, pues eso es lo que pretendemos, hacer fortaleza de la debilidad, hacer fortaleza de un discurso de las pequeñas cosas. Y poco a poco, sin que se den cuenta, sin que sean conscientes, sin que caigan en la evidencia, que impregne toda su conciencia, impregne todo el territorio. Cuando salgáis ahí afuera, mirar el suelo, está lleno de esas plantas que ni Dios sabe cómo han llegado, ni Dios sabe dónde vinieron, ni Dios sabe cómo consiguieron llegar, pero están ahí. Bueno, eso es lo que pretendemos hacer con la igualdad. Poco a poco, mancha de aceite sin que nos demos cuenta. Y ahora voy a acabar, pero antes quiero agradecer a todo el equipo, a todo mi equipo, a todo el equipo de la Subdirección General de Programas, a Carolina, a Begoña, a Ana, a Maricar, a Carmen, a Ángeles, creo que no me dejo a nadie, espero, pero bueno, si me dejo a alguien que me disculpe,
porque las personas que están ahí atrás no son las que están aquí, o sea, aquí nos toca dar la cara, decir estas tonterías que decimos y que no tienen mucha importancia, pero las realmente importantes son las que están por ahí atrás y las que hacen el día a día. Y las más importantes sois vosotras, de verdad, el día a día. A Pilar, a Félix, claro, bueno, efectivamente, dice María, a la gente también lo tenía, a Pilar y a Félix, efectivamente. Y la gente que es importante es la que estáis ahí. Mirad, la responsabilidad de las administraciones públicas es muy sencilla, es contribuir a que las cosas pasan, pero no hacemos las cosas. Los funcionarios, las funcionarias, somos muy importantes, yo me creo lo de la función pública, pero realmente no cambiamos la sociedad, los que la cambian la sociedad son los ciudadanos. Pero esos ciudadanos necesitan saber que hay unos servidores públicos que estamos para echar una mano. Aquí estamos para ayudaros. No sé si lo conseguimos, pero desde luego con tal de que lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. Muchas gracias, hasta pronto. Está lloviendo en Madrid, es una cosa maravillosa. La lluvia en Madrid no es una maravilla, pero sin embargo es espléndido que en un país como España llueva y significa que es un día estupendo para este país. Muchas gracias.